Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Bar. Este es el especial Copa América. Comenzamos este programa de hoy relativamente contentos por el triunfo ante Bolivia, que determinó que nuestra selección se quedara con el primer lugar del grupo A y con Bolivia como segundo del grupo. El partido se le simplificó a nuestra selección con el gol de Aránguiz a los 2 minutos. De ahí en más, creo que en ningún momento estuvo en duda el triunfo de nuestra selección. Solo faltaba dilucidar cuánto sería el marcador final. Antes de finalizar el primer tiempo, Alexis Sánchez anotó a los 37 minutos sellando un 2-0 contundente. Luego en la segunda mitad, Aránguiz repite a los 66 minutos, alarga Medel a los 79 y al minuto 86 con autogol de Raldes se sentencia en definitivo 5-0 para Chile. Nuestra selección finalizó con 7 puntos, ganando su grupo y siendo hasta ahora la selección con más goles del torneo, 10 a su favor. ¿Qué es lo que viene ahora para nuestra selección? El próximo miércoles 24 de junio a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por los cuartos de final, Chile enfrentará a Uruguay. ¿Qué dice la historia? Lo vamos a analizar un poquito más adelante. El día de hoy me comentaban, vamos a hablar algo sobre lo de Vidal. Sin comentario, ¿qué podemos decir de eso? Mejor omitir. Como decían los viejos de antaño, la raza es la mala, ¿cierto? Estamos cagados. Pausa y volvemos. No se va. Fíjese que el historial entre Chile y Uruguay por competiciones deportivas de fútbol se han enfrentado en 76 ocasiones, con una amplia superioridad
para los uruguayos, que acumulan 45 victorias sobre 16 que tienen los chilenos y 15 empates. El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en un amistoso en el año 2014, en el Estadio Monumental, donde Chile despidió el buen año que hizo, incluido el Mundial del 2014 en Brasil. Se esperaba una fiesta, que empezó con un gol de Alexis Sánchez y terminó con un triunfo uruguayo por 2-1, desnudando en aquella ocasión todas las falencias defensivas que tiene nuestra selección. Nos llegaron dos veces con dos pelotas aéreas y dos goles uruguayos. Créame que el miércoles no será distinto. Quienes hemos visto jugar a la selección uruguaya, ellos juegan de esta manera. No se complican, saben que técnicamente no pueden hacer un partido así, pero lo llevarán al roce, al choque, y sacarán provecho al límite de las pelotas detenidas. Y quizás la mayor falencia que tiene la selección chilena es precisamente esa. Es una linda ocasión para poder cambiar la historia, pero no debemos olvidar que al frente estará Uruguay, que es un país que ha ganado 15 veces la Copa América y que también han sido dos veces campeones del mundo. Si Chile no concreta las ocasiones de juego que se va a crear durante el partido y los uruguayos comienzan a manejar el medio campo con su juego fuerte y agresivo, nos van a complicar. ¿Y para qué decir cuando eleven pelotas aéreas en busca de sus delanteros, en los tiros libres y también en los tiros de esquina? Este partido será más complicado que contra México, se lo doy firmado. Y si logran ganar, recién estaríamos en presencia de un serio candidato al título, el equipo de Jorge de Sampaoli. Muy buenas noches, que descanse y nos reencontramos, ojalá, con una excelente noticia el próximo día miércoles. Que te vaya bien.